comenzamos. Ahora podemos meter la música por aquí, ¿se dan cuenta? Ahí está, no hay problema. Si escucha muy fuerte, la podemos cambiar. Sí. Oh my god, mi Death Tracker se cayó. Death Tracker, ven acá. God damn it. Estúpido OBS. Ahí sí, actualizar y aquí está. Apareció eso. Hey caros, soy JPXBOX3864 con otro stream de Hearthstone. Para hoy tenemos, por fin, continuamos porque me tuve que ir por un viaje a relámpago que tuve que hacer a Valdivia. Así que por fin pude volver hoy día, realmente estoy un poco cansado, pero voy a hacer el stream igual porque el show debe continuar. Y hoy día es el día, como pueden ver, de Mage y de Priest para la Academia de Avanzados. Ya dijimos, aquí nos importa una corneta cuánto cuesta el deck, vamos a invertir toda la plata, vamos a colocar todo para hacer un deck cabrón. Ya, nada más, eso es lo único que nos importa, no nos importa cuánto cuesta, vamos a tratar de ir explicando todas las opciones caras que tienen cada una de las clases que vamos a ir viendo. A ver, primero que nada, vemos quién está en el chat. Saludos a Agustín98, saludos a Ballerox, a Light Dota TV, eso suena como un canal muy muy OP. Y así, a Don Bob, saludos a Don Bob, ¿cómo estamos, Bob? Ya, como ya, vamos, antes, como todos los streams, vamos a comenzar primero que nada viendo los decks que vamos a ir tratando y después simplemente los agarramos y los tiramos, ¿ya? Así que partamos con Mage. ¿Con qué partiremos primero con Mage? Pero ahora tenemos el... No se escucha nada el sonido del juego. Por ahí, ¿ya? La baraja Echo of Midir. ¿Esta baraja en qué se enfoca? Netamente revuelve en esta carta, ya que cuando tú la juegas, pones una copia de cada uno de los minions que tengas en juego en tu mano. Este deck juega un poquito con lo que son los Molten Giant, porque cuando cuestan 0, la idea es tú los puedes bajar por 0, después juegas esto, los subes a tu mano y bajas otro más. Si tienes 2, puedes bajar por 4 de mana, te bajas 4-8-8, ¿dónde firmo? Por favor, dígame dónde firmo nomás. La diferencia con la antigua Echo Mage, para los que hayan visto los streams anteriores míos, es que esta usa una variada, por decirlo así, cantidad de minions, como lo que es Antonidas, lo que es Kel'Thuzad, usa varias legendarias. Obviamente tenemos a Tutti para hacer combo con Mage Antonidas, mezcla un poco de todo. A mí en realidad me gusta un deck un poco más directo, ¿ya? Pero esto es una cosa que ha andado rondando, la ha jugado incluso con lentos. Es viable a pesar de que no lo parezca, pero vamos a ir viendo cómo vayamos jugando. Ahora, la variación que me gusta de este deck es la Echo of Giants, que es precisamente la que me han visto jugar bastante ya dentro de este stream, la cual se enfoca en lo mismo: hacer mucho control del oponente, juntar mucha mano y después empezamos a bajar chanchos como el Mountain Giants, Molten Giants y obviamente, como nos vamos a hacer robar con todo lo que podamos y con Echo of Midi vamos a llenarnos la mano con minions que tengamos abajo, vamos a poder bajar Mountain Giants baratos. Ahora, la diferencia es que aquí hay una pequeña diferencia: hay gente que usa dos Mountain Giants y dos Molten, o hay gente que usa un Mountain y un Kel'Thuzad. Ya he jugado varias veces la que usa los dos Mountain, así que no hay necesidad de mostrarla de nuevo, así que vamos a probar la variación. La verdad no la he probado, vamos a ver cómo sale. Ya, pero la gracia es poder usar también este pequeño duplicate que tenemos en el deck que está rebotando solito. ¿Por qué? Porque si logramos bajar a... Hardlock, un Mountain Giant en turnos tempranos con un duplicate abajo, significa que vamos a poder llenarnos incluso más la mano y poder seguir bajando más gigantes y gigantes para todo y dejar la carga. ¿Ya? ¡Oh! Goddammit, no saqué la hueá del gato. Ok, I'm retarded. Ahora sí, I'm retarded. Bueno, vuelvo entonces. Bueno, la de comillas ahora sí la pueden ver, ¿ya? Aquí está para los que la que es un deck un poco... mezcla lo que es midrange, o sea que tiene minions de early, control de early, con obviamente lo que es midgame y bastante late, ¿ya? Pero la idea es que aquí se puede hacer una mezcla extraña porque puedes jugar tu early dos veces o para poder hacerte el tiempo para llegar a late, o puedes enfocarte más en acrecentar tu mid o tu late, todo depende. La gracia es que siempre tienes que tener tu seguro de vida con tu Ice Block, lo cual por eso no estoy muy de acuerdo con este deck, por eso lo vamos a probar. Es que no corro científicos locos,
y no puedo sacar mis secretos del deck a menos que los robe. Entonces es un poquito más random, ¿eh? Me gusta tener aquí con lo que es el Ike of Giants un poco más de seguridad. Incluso poder bajarlo, si estoy a punto de morir, matarlo con un Frostbolt a mi propio minion solamente para sacarme el seguro de vida que me puede salvar el turno. Ya, si puedo sacar el combo de los Molten Giants, ya voy a tener suficiente para atacar después. Pero si no sobrevivo después de ese turno, porque voy a estar en menos de 10 de vida, no vale la pena. Ya, next. El deck Fatiga. Mucha gente lo ha visto, mucha gente lo odia. Ya, este deck no ataca. Yo no ataco prácticamente a mi oponente. Muy poco, casi nada. Pero, ¿en qué nos enfocamos acá? En hacer full control de cualquier wea que él baje. Ya. Y no solamente lo hacemos, sino que lo hacemos robar para que se acabe su deck. Lo hacemos sacar minions desde su deck al juego. Ahora sí es un Ragnar, me da la mierda, pero hey. La idea es que él pueda quemarle lo más rápido que podamos el deck, sacando cartas desde su deck, subiéndole cartas a la mano. Y cuando él tenga una cantidad decente de minions abajo, usar Doomsager con obviamente cualquier fuente de control de hielo como Frostnova o Blizzard para congelar todo lo que esté en juego y todo se va a la mierda. Todo lo que le obligué a bajar a Silico. ¿Ya? Luego, y como finalmente tenemos un deck antiguito, este deck, bueno, lo miro y me da nostalgia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la Frozen Control Mage. O la Frozen, le dicen también. O la Freeze Mage también, como se le llama. Pero esta está un poquito más updateada a lo que es la meta nueva. ¿Ya? En que este deck es netamente controlar al oponente. Todo lo que baje tiene que morir. Todo lo que baje va a ir muriendo. Y voy a tratar de contenerlo lo más que pueda hasta que tenga ciertas cartas en mano. Ya, este deck tiene harto Drawing Power. La idea del deck es poder tener Frostbolt en la mano, Ice Lance en la mano, una de cada una mínimo, y una Fireball en la mano. ¿Para qué quiero estas tres? Porque si logro tener a Alexstrasza, que es la parte más importante del deck, puedo bajar a mi oponente a 15 de vida. Y si van sumando, después tenemos 4, con 3, son 7, con 6, son casi, bueno, obviamente si tienes que tener un Talnos o algo más que puedas enfocar, ojalá los dos Islas en la mano y Wombo conviar a tu oponente después de una Alexstrasza. ¿Qué es lo malo? Este deck ya no funciona tan bien como antes. ¿Por qué? Porque los guarros ahora tienen mucho más fuertes de armadura y no vas a poder dejarlos nunca en 15, como una meta bastante agro, corre mucho Priest y a Priest nunca ha podido ganar mucho contra este Mage nunca le puede ganar mucho a Priest con este deck, porque Priest en cuanto baja la estraza aprieta el botón de pánico y empieza a curarse con Holy, Holy Light, se empieza a curar con todo lo que tenga y sale de tu rango de tu Wombo Combo, y como no usamos casi minions, lo único que tenemos es Drawing Power para juntar más spell y poder nukear al oponente. A lo más podemos optar por tener un Pyroblast extra, o sea, después de bajarlo todo lo que haya podido, tirar el Pyre esperando que muera, ¿ya? Y obviamente aquí está el dolor de culo que salió en Naxxramas, que hizo este deck le causó muchos problemas, que es Lotte. Si la persona que tiene Lotte y juega contra este deck sabe jugar y se da cuenta que soy una Frozen Control Mage y guarda Lotte para el turno en que yo le baje a Alexstrasza, I'm dead. Que no voy a poder tirar mi combo, no voy a poder hacerle nada más que 8 de daño siempre y cuando no la mate. Y fue. Ahí está destinado a perder. Por eso este ya casi no se ve. Pero igual se juega en torneos de repente y es bueno mostrar. A ver. Ahora, eso es todo lo que tenemos para Mage hoy. Saludos a Agustinco98, a Citron 4, a Darkar, a Gerald98. Inarius 1, a Don Nephew, a Necro Nacho y a Bob. Bueno, hoy día es Katsaku, saludos Katsaku. Y la segunda parte del stream vamos a tener Priest, ¿ya? Para no ir en más detalles de cada uno de los Priest, toda la meta es control, ¿ya? Priest puede jugar agro, pero después del Nerf Undertaker le está costando, ya que Priest de Rattle era una baraja agro, era una baraja de Priest bastante útil, bastante buena, te podía llevar fácilmente a Legend si le ponías harto empeño nomás y hartos juegos periódicos. Pero hoy en día no está rindiendo mucho, ¿ya? No digo que sea mala, si es tu forma de jugar, dale nomás, be my guest. Pero cuesta más ahora que Undertaker se convirtió en una carta inútil. Inclusive Undertaker se cambió, por lo que ahora se usan siempre las Micro Machines en vez de Undertakers. Y se cambió al Mecha Priest, que es lo que está rondando más hoy en día que The Rat. ¿Ya?
Primero que nada tenemos un Pries Warro Control, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes conocen los Warro Control, ya los han visto, ustedes ya los han enfrentado, ya han sido violados asquerosamente porque tipo no te deja bajar nada en early, mata todo en mid game y cuando llegamos a late game empieza legendaria, 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 legendaria y ¡pum! ¡Ya! Y te aplasta, listo, y cagaste. Ahora, ¿cómo podría trasladar esto a Pries? Fácil, porque Pries tiene todo el control que quiera, ¿ya? Inclusive, si se apoya en cartas como Wild Pyromancer, aplicamos todos los spells de uno para poder hacer que el daño en masa sea harto, ¿ya? Tengo mis combo combos de Soul Priest, Archenite Soul Priest con Circle of Healing para limpiar todo lo que tenga 4 y que no me acumule mucha basura. Obviamente me llevo mis fetches por si acaso, y si es que me salen a Harlock con muchos gigantes 8-8 o una Echo of Giants, simplemente usas una Lightbone y toda la mesa se limpia. Y el late game me dedico a bajar a Dr. Boone, a Ysera. Ysera no me gusta mucho, pero estoy tratando de seguir el deck como estaba, ¿ya? Yo la cambiaría por Ragnarok, pero allá tú lo que tengas y lo que te guste vas a ocupar. Yo voy a probar las dos, vamos a probarla con Ysera, si va mal o siento que Ragnarok puede ir mejor, la cambiamos. Vol'jin vacío sí, ¿ya? Pero la idea es que la configuración de Pries es tan buena para hacer control que normalmente siempre hacen esto, simplemente te están ahí pinchando, matando todo lo que tú bajís, te lo roban, te lo matan, te le bajan el ataque, después te lo roban, hay infinidad de combos. Y después te bajo tantas legendarias que no podía hacer nada. Si tú me bajáis legendarias cabronas, yo me las quiero, gracias. Siguiendo, como pueden ver, muchos Priest se parecen, las Priest son casi iguales. Eso es porque el Priest tiene una forma muy estándar para poder hacer control, ¿ya? Como íbamos diciendo. Ahora hay pequeños cambios que se pueden hacer dentro de un Priest. Por ejemplo, colocar un Recombobulator que te puede ayudar a hacer un Bouncer, porque teóricamente no es un Bouncer, ¿ya? Pero hacer rebotar un Minion que ya hayas tradeado, que sabes que va a morir el próximo turno, entonces yo simplemente lo roto. Lo malo que es incierto, puede ser una basura o puede ser algo awesome, eso depende, ¿ya? Esta baraja es un poco más antigua, ¿ya? Esto es casi cuando entramos a GBG, ¿ya? Y esta baraja fue cortesía de Amaz, la empezó a jugar y él tenía mucha fe en lo que era el Recombobulator. Obviamente añadió harto de lo que tenía en sus antiguos decks. Así que este tiene un corte un poquito más nostálgico, ¿ya? Aquí no hay tanto metal, ya va a ser una partida larga, a veces aburrida, pero si te hace ganar, puede ser rico. Después está la mid-range Pries, como ya hablamos de los decks mid-range, son los decks que van creciendo, ya tienen early, tienen mid-game, y después de mid-game empiezan a caer un poquito, ya, pero algo de late-game tienen, ya, no son como los decks controls que se enfocan en el late-game y aguantar el mid-game limpiando todo lo que pueda. Aquí yo voy a atacar en mid-game, voy a tratar de limpiar en mid-game. Básicamente eso, por eso dice mid-range, ¿ya? Obviamente tengo mis legendarias locas ahí que están tratando más que nada para controlar que mi oponente no me limpie la mesa, poder robar lo que mi oponente vaya bajando que sea cabrón. Obviamente Vol'jin para matar cualquier basura que tenga mucho HP o una cantidad degenerada. Y control de armas. Y luego tenemos el otro tipo de control que es con Wild Pyromancer, ¿ya? Hay varios tipos, como ya dije, de control de Pries, pero en diferencia son ínfimas. Algunos usan Recombobulator para hacer rebotar sus minions, algunos se enfocan en Wild Pyromancer para poder limpiar más la mesa, ¿ya? Ahí depende de qué tengas tú y en qué te acomode mejor, porque los combos de Pries es fácil hacer un combo mal y cagar, dejar la cagada y pierdes, ¿ya? Porque no limpiaste bien, porque tiraste el Pyromancer muy antes, porque gastaste tus recursos muy antes. Si tienes un Pyromancer y la moneda, tú no haces moneda Pyromancer, tú la guardas para después poder usarla para limpiar basurillas. Así que después de toda esa explicación, podemos comenzar a jugar, ¿ya? Saludos a todos los que estén llegando al stream y vamos a empezar. Hoy día es domingo, así que no espero una cantidad de gente muy grande porque sé que mañana todos trabajan y es una raja. Pero los que hayan venido, muchas gracias por haber asistido al stream. Así que comencemos con Pries y vamos a comenzar con un deck el que no he probado. Yo vi la de Comedy, me gustó verla, y dije, ya se parece harto a la Giants, porque la Giants obviamente salió de la Echo of Midir, pero nunca probé la versión original. Así que vamos directo nomás a... Y lo peor es que hoy día, y es cierto, inició nueva season, por tanto vamos a ver mucho Mega Mage, vamos a ver mucho Hunter, vamos a ver Sus, vamos a ver
pura basura agro tratando de escalar más rápido, quien llega a leyes más rápido. Por tanto, desde un día para uno de dos, o agarramos un decagro y empezamos a subir como locos, tratando en realidad, o agarramos un descontrol e intentábamos hacer el equipo. Una mano buena, inclusive Montañaña puede servir, pero vamos a ver. Tiene comida y puede dejarla acá. Vamos al portal Tommy. ¡Yay! Mi suerte ataca de nuevo. ¿Qué mierda voy a hacer con eso ahora? Voy a servir luego. Pero por ahora no va a servir para nada. Ok, seguro debía estar acá. Voy a bajarlo por cero. Pero no me sirve de nada bajarlo en este momento. Así que simplemente voy a esperar. Agustín 48, está lloviendo. ¿Dónde vives tú? ¿En Santiago? ¿Está lloviendo en Santiago? ¿Dónde está lloviendo? Acá está para cagarse calor, yo estoy para cagar. Somos del sur y aquí me da 18 grados y estoy todo... ¡Sálveme! Ya más le vale a este weón no estar corriendo la Goblin que roba secretos, porque si lo hace, me fui a la chucha. Coloquemos en la cuenta. Este no ha jugado nada, así que asumo que no es Mecha Mage. Este es Weapon Warrior. Perdón, Weapon Rogue. Ahí está la wea, Weapon Rogue. Okay, okay. Hay mucho que jugar. Una mano bastante mala. Podría tratar de bajar esto, congelar a mi oponente y todo, pero no gano nada, así que simplemente voy a esperar. No tengo nada más, tengo un seguro ya puesto. Mi oponente no va a jugar nada porque es... La Oil es un deck control, pero agro al mismo tiempo porque se dedica... Pero no un deck agro de bajarte desde early, sino que es un deck muy agresivo en el sentido de que te hace pedazo en un solo turno. ¿Ya? Se pone un arma, le pone oil, le pone poison, después te pega, después la rompe, después... ¿Eso es útil? Aprendiz... por 4. Lo malo es que esto solamente le daría inmunidad al tótem. Eso no ayuda mucho. Pero no puedo matar esto fácil. Probablemente el próximo turno te agarras a tu sistema. Con la deck de Echo Mage no se sorprendan si sus primeros turnos son pasar. Porque es normal que tú dejes que tu oponente te baje un poco para que tú puedas usar tus combos con los Molten Giants. ¿Ya? Así que no se asusten si es que es como mierda, ya estamos en el turno tanto y no puedo jugar nada. Aparte, los que usen la Echo of Giants, esos pasan todos los turnos, en los primeros turnos sin hacer casi nada. Un poquito de control por ahí, pero estaba esperando el loco para poder ahí, listo. Justo lo que habíamos dicho, va a pegar, va a hacer backstab, va a hacer todo su merencurje raro, weón, y va a tratar de matar. Va a pegar y la va a romper. Va a pegar 5 y la va a romper, ¿Me impresionó o no me atacó con ese 5-5? ¿Fue mi impresión o no me atacó con ese 5-5? What the fuck is happening? Ok, ahora estoy un poquito cagado. Tiene 5 de daño. Al próximo turno puedo tener mi Molten Giant, pero aún no saco mi Echo of Midip. Así que debo tratar de retardar un poco esta cuestión. Pero eso yo lo puedo.
Podría darle incluso Town. Mata a su minion, no muere él, no puede ser afectado por ni una weá. Y me guardo este 1 para poder hacer que un 8-8 tenga una... que tenga, ¿cómo se llama? Town. Oh god. Doctor Palace. Ok. Mi oponente no va a jugar nada, obviamente, no va a querer perder su 5-5 porque sí. Yo no puedo matarlo. Voy a darle ataque 4, ataque 3, pero eso no lo ayuda mucho. Si le pego a esta weá, voy a tener un mal. Voy a tener una basura de minion porque va a aguantar uno. No puedo curarlos tampoco. Lo bueno es que puedo hacer esto. Y obligarlo a tradear. Pinguear a una de sus bombas, obviamente. Menos que se lo pegue en la cara si se va a pegar. Ok, la podemos pasar a un peor. Tengo un Town, así que ese Doctor Boom no va a pasar. No puede hacer que nada de lo que tengo en la mesa se lo para mano con Zap. No tiene spells, tiene que romper con algo de área. Necesita colocarse su arma, colocarse otro Poison y gastar su segunda weá que rompe su arma y le pega todo. Y si la gasta ahora, mejor. Tengo mi seguro de vida, así que no me molesta. Alextraza para dejarlo en 15. Navegar con todo después. No brinca. Y mis spells fueron negados. Puedes matar a menos que puedas robarme el secreto, así que si me juegas la Goblin ahora, me cago. Ajá, well play. ¿No te vas a matar con todo? Por favor, dame con todo. Ok, me ataba con todo. La raja lo obligué a tradear. No pudo ganar este mismo turno. Yo saqué de Cosmidip. Ni siquiera rompió mi chill, bro. Mi ¿cómo se llama? Ni siquiera rompió mi Ice Block. Fue bastante... robo dos cartas. Ahí está el otro de Cosmidip. Guardemos nuestro weón, ¿eh? O podría simplemente cambiarle el ataque aquí a 6, a 5, perdón, y pegarle a la cara. Ahí está, el menos. Bajar otro gigante y colocarle Town.
lo puedo bajar del otro lado, porque si no, no le da guarda tan porque hace inmune a hechizos y que puede meter. Pero con que tenga uno que sea eso al menos, porque tenga que hacer un trade bastante molesto ahí. Ish. Esto fue bastante molesto para él. Pay attention, class. ¿Y fue allí? La obligué a tener que hacer trades en vez de ganar. Nunca he visto la utilidad de estas minas que hacen algo anti spells o poderes de héroe. Ya la había probado con ciertos decks para tratar de hacer un deck muy desgraciado con los Fairy Dragons y los Petal Knight, pero... Uy, si puedo cambiar los Fairy Dragons por Gigante 8-8, ¿dónde firmo? Vamos a darle un par de más de partidas a este deck y después probamos la Echo of Giants, que ya la hemos jugado harto en este stream. ¿Cómo se mueve el chat? A ver cómo se mueve el chat. De tus amigos. Amigo. What the fuck? ¿Estos amigos tienen vida o les gusta jugar con amigos de amigo? What? Sí, no atacó el agüeonado realmente. Yo aquí como... Ahora, esto es lo complicado de este deck, porque yo sé que no uso Max Scientist, así que no sé si Kisail va a poder salir. Así que prefiero quedármelo ahora. Aunque estoy peor. Oh, llevo una buena mano. Llevo una buena mano. Puedo controlar el Eli al menos. ¿Saco mi dragón o no saco mi dragón? Garantiza el arma. Si la tiene. Bueno, muéstrame si tienes la arma. No hay cachado que estos frutos brillan, weón. Se ven tan la raja. Tú slope. Garantizó el arma. ¿La usará? Debería. Solo usa Warnizer también, que está recién acaba de llegar. Y a toda la gente que ha llegado, como Chazam 20. Oh, qué buen nombre. Celas, Nia Carri, Matías ZMZ, Amar de Hielo, qué tiempo que no veía Amar de Hielo, bueno, vamos a estar ahí. Y a Monse Monse, que igual llegó. ¿Cómo estamos? Saludos a todos. El rank 14, Hunter, sí, los Hunters están. Ahora está los primeros días de season, los Hunters dejan la cagada, se vuelven locas, juegan y empiezan a dejar pánico y destrucción por todas partes. Yo qué, no, un saludo y tu nombre. Yeah, gracias por ese follow. A ver, bien molesto, pues weón, vaya a ganar mucha armadura aquí. Pero prefiero entonces al menos colocarme mi secreto. Las dos Fairy Winax en la mano, weón. Fairy Winax. Y claro, cuando uno piensa que no va a salir el Ice Block, salen dos, pues, weón, obvio. That's life. That's life, ladies and gentlemen. Rango 12, me da paja seguir rankeando. Rankear los primeros días es complicado, no es una weá fácil y no es una weá desestresante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los primeros días toda la gente, todos los leaderboards se está tratando de subir de nuevo. Te vas a encontrar con estos cabrones. Así que... complicado, ¿ya? ¿Con qué rankeas? Con básicamente todo. Pero ¿cuál es mi favorito de esas preguntas?
este weón no me va a bajar. No me quiere bajar porque ya sabe lo que soy. Probablemente. Obviamente no le voy a dar cartas gratis porque no soy una fatigue. Si fuera una fatigue y me bajan esa guarda, la raja. Y Tuchini va a morir con un execute. Bien puesto así. ¡Pa! Listo. Cagó. Así que probablemente haga tiempo hasta turno 7, no hay un pite o un extra. Podría bajar a Tuchli, pero va a morir, obviamente ya lo dijimos, con un execute. Lo bueno es que me quedo con las dos cartas, ¿ya? Así que eso tendría value, algo. No mucho en realidad, pero bueno. Otra opción es jugar la Arcane Intellect y ver qué voy a salir. La otra opción es pinquear solamente al 3-4 y esperar el próximo turno. Pero Alibas ya sabe que voy a tirar Playstrike en el turno 7. Así que obviamente no va a jugar nada más que pueda morir con Skill Strike, ni obviamente va a tratar de pegarle lo más que pueda a su 1-3. Así que yo creo que puedo pillar acá y puedo robar dos cartas. Después limpiamos con Flame Strike y empezamos a bajar basura. Lo bacán es que si logras hacer que Tuzli reciba un Echo Midi, tienes Scarf Part para todos. Por eso tienen Antónidas. Ok, voy a pegar con todo lo que tenga. Me quiere bajar bien rapidito. Si le tiro un Skill Strike, voy a dejarlo con Damage Output de 5. Pero tengo mi segundo seguro de vida, así que puedo jugar mis Molten Giants. Lo malo es que puede tener un Brawl y se acabó todo. Así que contra los Warros, cuando juegues una baraja de Echo con Echo cualquiera que tú uses, con Mage, casi todas usan los Molten. Hay que tener cuidado. Ya sé que es bacán tener 8-8 por 0. A quien no le gusta la weá, pero si bajas demasiados, te vas a encontrar con un Shadowflame que te va a hacer mierda, con un Brawl que va a te dejar uno solo. Si es que no gana él con alguna weá que tenga abajo. Te vas a encontrar con Night Bones, con los pies. Entonces, no te dar toda la carne en la parrilla. Esa es la primera weá con este deck. A menos que tengas el combo de doble Echo Midi en un solo turno, llenar la mesa y quedarte con algo en la mano. Ish, mucho que hacer acá. No tengo Echo Midi ahora, así que no puedo gastar mi Molten Giant. Lo que puedo hacer es jugar Mana Wind. Puedo jugar la Mirror Image. Voy a jugar Tuchli o Sylvanas. Porque si al menos que no juegue más legendaria este turno, o a menos que quiera pasarme la bomba 1-1. Lo cual puede. Si la mata con un Chill Block. Antes de hacer ningún trade. Obviamente se me la va a pasar. Va a tratar de que yo no tenga ningún. Va a sacarle todo el value. Exprimir todo lo que pueda. Y esperaba que rompieras tu arma, pero al parecer tenías algo en la mano. Ah, vas a pegarme en la cara, vas a retar tus bombas y puede matarme con esa bomba. En todo caso, la bomba debiste haberla dejado, porque si yo la llegaba a reventar cuando en mi turno y me mataban, chao. Awesome, that's cool. Execute. ¿No? That's cool, bro. Cool. Obviamente vamos a poder matar. Podría quitarle todo a su armadura. Sería como lo mejor. Pero vamos a colocar esto para evitarnos a Y nada de executes ni una wea. Por favor, no executes. No, nada de esas mierdas. Nada de executes, nada de chitlam, no me caí. Mis minions no pueden ser targetados por tu basura. Así que si tenías el éxito hace rato y no lo quisiste ocupar, mal a jugarlo. Lo bueno es que mientras más turnos yo estire el juego, más voy a tener yo ventaja. Porque en cuanto saque Echo Midi, ahora por ejemplo podría ocupar, voy a sacar un Molten Giant por cero, otro Anoyotron, que siempre es bueno tener Anoyotron, siempre es bueno tener esos huevones. Otro Doctor Boom, ¿dónde firmo? Please. Y si veo que ya me está weando mucho, hago más towns. Porque si se colocó. What the fuck are you doing?
¿Will Will? What the fuck is happening? ¿Ahora es una guarro control o no está completa tu guarro control? Ya ahí y vas a pegarle con la cara. Sube un poco la fuerza que me mande allá, sin problema. De todas maneras soy inmune. Tushly. Significar acá. Acá. Y bajar a Tushly. Vamos a esa mierda. Porque si no, de todas maneras la va a matar con la Dead Bite. Darle dos acá. Bajamos a Tushly y vamos a ver qué escapar me das. Ataque con vida. Poner el estado a ambas cartas. Lo malo es que Tushly ahora puede ser tarjeteado. Voy incluso más lejos todavía. Lo malo es que me arriesgo a al peor Brawl de la historia. Y cuando digo peor, peor para mí. Pero what the hell? What the hell? I don't care. Grom, atacas, execute y me atacas a la cara. Era su dedo. Eso fue pésimo porque de todas maneras me fue en 8. Yo tengo otro que puedo jugar. No mató mi 3-1. Podría cambiarle. Vamos a tirar el frío. Me coloco mi otro Ice Block porque puedo. Y bajo Mountain Giant porque puedo. Bueno, me lo he guardado para el siguiente Cosmic Leap, pero... Yo tengo 3. Y como no quiero un Whirlwind del demonio, podría cambiar el ataque con vida. Antes de cambiar el ataque con vida acá, luego le dejo un 8-10. No, 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 gracias. Vamos a hacer que este sobreviva, que no lo mate con un huevo de mierda. Que me está sirviendo tener menos spell power. Y un pingazo loco. Mar de hielo, sí, este es ranked. Estamos tratando en los primeros días donde hay puros de agro casi, pero han salido de control al parecer. Hasta ahora dan 2. Surrender a los locos. Bastante odio. Hijo de tu puta madre. Tirar esta weá ahora, obviamente. Puedo cagarle ese weón. Bajar mi otro aprendiz. Para que no me pegue el pandaro en la cara. Cambiar todo. Desgraciadamente es lo único que puedo hacer. Y si se me sale Cosmic Leap ahora no tengo nada. Y ese es el problema con bajar los Moltres sin el Cosmic Leap. Me quedé sin combo. Ya me pegaron 8, pero no muero todavía. Corro 2, aunque. Sí, creo que corro 2 skill strike. Creo que puedo. Se contequeo, aunque esa cual ya es contequeo, debería cagar. Bárbaro. Si se la pego al Ragnaros, quedo en 1 de vida. Ok, awesome. O podría... Puta, ya perdí. Así que para entretener al público, vamos a tratar de tirarle aquí y sacar de un Sager, ¿ya? Ya perdí, así que pico. No, o sea, quiero, ¿sabes? Así que, una pena. YOLO.
Hubiera sido la raja sacar el dulce de Grey, pero A ver, último try a la Echo Midim normal y me cambio a la Echo of Giants. Ragnar nos pega 9. ¡Escondan a sus hijas! Primeras manos, si es que te sale, no es una pérdida total, pero obviamente prefiero un Mana Ray. Papitas, hoy día estoy invitando a Crip, estoy comiendo en mis streams. Tanto eres un hunter, tú no piensas, tú tiras cartas nomás. No te hagas interesante, weón, no te hagas interesante conmigo. No, pues no moriría con Rack porque si le hubiera sacado al Doomsager en el inicio de su turno, el Doomsager hace mierda a Rack y no hubiera podido pegar con nada porque todo hubiera muerto. He ocupado a Doctor Boom, he ocupado a Ragnaros, he ocupado a... ¿Qué otra más? Doctor Boom, Ragnaros... También Megrom... Que se lo ha salvado, si quiero matar eso. El Ángel Orba, que tiene que romper el escudo divino, después un pingazo y listo, sacó el huevo. Que Undertaker ya no es lo que era. Ya. Y qué bueno. Ok, tenemos a alguien que no recibió el mensajito de que Undertaker ya no se usa así. Puede ir full trolo, weón. Esto. Lo malo es que estoy perdiendo mucho value con el mana, wey. Y no, igual. Yo no voy a perder mi 2-1. Chico mal, wey. Solo para matar una vez otro. Ah, no, Yotron se ha agarrado a cachos con Deadwings, weón, ya, y ha ganado. En realidad, vamos a ver una carta. Tiene el nombre tan bien puesto el Arno Yotron, weón. Ya, pues. Juega rápido. No engañáis a nadie, weón. Ahora viene Animal Companion, ¿cierto? Ya no. Ok. Para ahí tengo uno. Sorprendiendo a nadie. Voy a tirar. A ver. Arriesgándome a los perritos más hijos de su madre que he visto. Voy a tirar esto. No puede matar las 2000 Unimach al tiro. El próximo turno también puedo tirar un... Dame un... No, voy a darle un lío, ¿no? Si me da algo que le dé ataque a mi 202, sería la raja. Undertaker mejor que Brock Lesnar, pues, weón. ¡Wow! Las tallas culiadas que se ven de repente en el chat.
Unleash the Skill. Esa carta se llamó así por... Seasons. Oh my god! No one see that coming. Go fuck off. Really? Siempre lo tienen, weón. Cuando tú no quieres que lo tengas, siempre lo tienen, weón. Siempre lo tienen. Cocha pacha. En mi tiempo es la mierda, la más objeto de... God fucking damn it. Me va a matar mi dragón, obviamente, y no puede matar mi dragón, al menos me queda mi dragón. No es como que tengo una armada de bestias que pudiera bufear. What the fuck, really? That's strange. Si logro sacar mi seguro de vida, podría, pero aquí no tengo Mad Scientist, por eso este deck no me acomoda mucho. Yo lo cambiaría, yo creo que lo haría a Mad Scientist. Tienes que asegurar tener el seguro de vida si quieres jugar contra deck agro que te van a hacer mierda todas tus defensas en early game. Ok, hasta ahora no me sorprende para nada el tipo este. Tampoco me sirve para nada. Hay que matar a sus bestias de a uno, porque si no... me voy a cagar muy duro. Ahora voy a bajar a Tushli. Al menos tener algo. Tres gigantes. Ponte el tema del Smash Bros. Para mí. ¿Cuál de todos? Como que hay hartos Smash. ¿Bob ya está pidiendo su 07? No, su BO7. BO7 es la buena. ¿Por qué se tarda tanto? ¡Solo tienes que atacarme! Tanta mierda, comparte, weón. Eso te devasten ya. Y cada vez que lo coloco, weón, ese no está ahí. ¿Cuántas salas en el chat, weón? ¿Qué está pasando? Un duelo para hacer y quedó la cagada. Ok, solo no me mates tan rápido y déjame llegar a turno 9 para curarme 15. Bueno, no 15, pero harto. Deck de Mage sin ningún espectro. ¿Por qué se tarda tanto en jugar? Tengo una Fireball para poder matar ese 1-7 rápido. De aquí no corro polis. Bring out your dead. Holy fucking shit. Y fue allí, weón. A ver, Tushli, tú me podrías dar algo bueno. Porque mi eco midi no me va a salir para nada. Con este chancho abajo no voy a poder... no voy a poder sobrevivir un turno más. Así que... buscar el tanque. Eso es un todo. Perfecto. Awesome. Let none survive. Fuck off. Ya. Perrito Fletos. God damn it. Unleash the skill. Negro Nacho pregunta, ¿tienes héroes dorados? No. No. Pero tengo el Warrock a como a 100 wins. Pero antes solo hacía stream de Warrock Control. Ya. Pasemos a la Echo of Giants, por favor, que con esa me siento un poco más cómodo.
Pero no, 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 eres todavía, todavía no. Eres nivel 60, tengo 3. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con mi música? Ahora ya, ok. El tema del Smash no sé si está acá en la playlist gigantesca que tengo acá. Jaina versus Jaina. Déjame ver qué tengo acá. My magic will tear you apart. Sí, lo que quieras, campeón. Acá está el del Bastion, ya me voy a poner el del Bastion ya. Es un boss soundtrack. No, corría. El otro no corre poli, aquí al menos corro una. A veces es necesario tener una balita poli en la mano. Pero lo que busco es mi Mad Scientist. Quiero tener mi secreto rápido. Mountain Giants igual me sirve. Y me sirve, quiero hacer el secreto igual. Un pequeño control. En realidad más que un pequeño. Mato cualquier wea que aguante 2. Mato weas que aguante 4 igual. Y ahí está un cochinote. El cochinote. Ya cochinote. Flamethrower para matar al 2-2 y que supongo sigue creciendo. Si hace eso, simplemente yo tiro flamethrower. Duplicate o mi seguro de vida, Esto mejor gastarlo ahora. Ok, no me siga pegando. Ya tengo mi seguro de vida y otro asegurado. Yo sé que eres Mega Mage, ya mostraste una de tus cartas. Simplemente tengo que jugar una a tu Mirror Entity, mandarle una oveja y reventar mi oveja para pegarle 4 a todos. Y Flame Strike por nada. Así es, Mirror Entity. Sería lindo. Mira, tengo un pique bastante bonito. Spellbender. Spellbender. Son, really. Spellbender. ¿Qué carajo es Spellbender? Oveja y la mato. Nah, la oveja la quiero guardar. Probo para allá. Pegamos el cubo divino para que muera con la ovejita. Y guardamos la ovejita. Ya no sé qué esperar con este loco.
supongo que ver a mi cara, voy a poder jugar mis gigantes gratis. Eso voy a... ¿Sí? Kill Strike. Por 5 me voy a dejar en 3. Me voy a dejar en 2. Si me dejas en 1, no me importa. Ok, me voy a dejar en 2. A ver, 10 de mana sería la raja, pero no los tengo, así que... Que el tusano sería chistoso en esta wea. A ver, pingueo a este weón de acá, pego para allá, mato todo y después tiro flame cannon y puedo colocarme mi segundo ice block. Plus, obviamente, mi mountain giant. Igual. Saca esa weá de mi cara. Saca esa weá de mi vista. Le mandamos un mountain giant. Mountain. Siempre me confundo en los putos nombres. Alectraza me salvaría todo el cuerpo. Ah, qué molesto. Skill Strike puede limpiar la mesa, pero eso no me salva nada. Cuánto metal, pero aún así, Harikiri. Nada que hacerle, po. Ahí cagué por huevón porque... Siempre espero que las Mecha Mage juegan Mirror Entity, pero jugaba todo menos esa wea. Literalmente tenía todo el rato menos ese. Así que por jugar... Eso es lo malo del secreto. Como no tenía cómo poder descartar cuál era, me cagó muchos recursos. Me cagó mis dos Frostbolts. Pero eso pasa con la Secret Mage Trolaza, pues weón. Jaina versus Jaina. Lighty. Ok. Esta mano está buena. Me gusta. Creo que estamos a una sola persona para tener, a ver... ¿400? Ok, no me están matando los followers nuevos. Espérate, yo quiero saber si ya tengo 400 followers. Ok. Fácil, esto es turno 2 con moneda y ya con la de 2 pain. A menos que se empiece a bajar mucha mierda y tengo que usar Flame Cannon por X razones. Pero esto es un deck que depende harto del Drawing Power, por eso tiene muchas weas que le hacen robar para sacar los Mountain Giants y poder los Mountain Giants y poder empezar a bajar wea. Ey, verdad que lo saqué. Me gusta mucho que esté en este deck, realmente prefiero mis dos Mountain Giants, dos extraños. Por seguir la meta. Mi oponente al parecer no está, o está troleando y no tiene turno 1 y solo quiere hacerme perder tiempo. Pero si no es troleo cuando igual pierdes tu tiempo. No es troleo si te cagas a ti mismo igual. Tú vives en troll, bro. Out on me.
Me saludaron, sí te saludé, nephew. Te dije buenas, nephew. Te dije don nephew incluso. Don nephew, ¿viste? Como todo un pimplor. Otro más. Tú gastas recursos y yo gano recursos. Dale, dale, go. Nada, ok, yo pingueo mi recurso entonces y yo gano más. Mi weón que no. Permiso, me saco mal este bonito. ¿Qué weón eres tú, weón? A ver, o estás jugando el mismo deck que yo, o tal vez estés... No, eres solo una Mecha Mage. Casi que me hacís caer pensando que eras algo original. Casi que caigo, weón. Este weón tiene que morir, pero este weón igual. A ver... Pingueo a este weón de acá. ¿Fake Cannon? Y pingueo a este weón de acá. Si tuviera uno más de mana podría... A ver... Fake Cannon, ya... ¿Quién se muere? Eso cuando se muere. Y te ataco a la cara. Si no lo matas tú con un trade y te retrasas en pegarme en mi cara, entonces yo simplemente sigo robando. Total, me sirve que me peguen los primeros turnos. Obligado. Pegas a ese weón para matarlo rápido con un pingazo, entonces simplemente después te pingueo de vuelta y chao. Si no, es Kill Strike, todo muerto. Y ya tenemos otro team chileno, buena. Ojalá que las escarpas sean buenas, weón, porque solo le sacaste ese valido, weón. Bueno, el que mane que es. Y le sacó harto valido, weón. ¿Qué quieren que te diga? Eso va al final, porque si le das algo a cualquier weón ahora... ¡Ah! No quería que te cague. ¿Un qué? ¿Qué digo un qué? Ok, ahí tenemos dos cartas más. 3, 6, 7, 8, 9. 8 porque llegaste una. Bueno, la mide. Son 3, son 4. Te lo subes a la mano, ok. Solo gasté un pingazo. Ah, pero. Ah, claro, tenías que. Tienes pura guapa para subir a la mano. Blood Knight, ya. Yeah. On the stable portal, Blood Knight, weón. Casi. Wow. Wow. The shit just hit the fan so fucking bad, so fucking real. Ok, tú tienes que hit the fan. Tú ya vas, ya para tu huevo, weón. ¿Ya? ¿Escuchaste? Para tu huevo, no. Tú también, para tu huevo. Ahora te pingueo acá.
Ok. Todo eso se arregla con una ovejita loca. ¿Sí que me explica por qué mierda hizo eso? Flame Strike. Limpia la mesa. Me deja los buenos en cero. Ahora puedo bajar esta cosa de acá. Puedo bajar la botella. Y si tengo electraza, puedo bajar la vida a 15 y gano. Ok, acabo mi duplicate, no hay problema, pero eso hace que mi Mountain Giant sea más barato. Literalmente cuesta 5, así que... así que puedo pegarle a esto. Y ahora puedo pegar locas porque sí, porque puedo. De nuevo, porque puedo. Flame Strike. Skill Strike. Y ahora ataco. Lo importante con este deck es netamente reducir todo el damage output que puedas de tu oponente. Ya me funciona mucho mejor que la eco normal. Yo la encuentro mucho más poderosa, tiene un combo devastador en late game. No, ¿vas a hacer un stream en inglés? Awesome. Doble que no me sirve, Flame Cannon sí me sirve en early game. Esa mano es una mano decente, pero implica que voy a tener que no gastar nada. Si me sigue haciendo cartas así, no voy a gastar nada igual. God damn it. Wow, holy shit, cuánta gente en el chat. Hola a todos, saludos a todos. Me duele la guata, ¿qué hago? Tómate un tecito. Pedir loco siempre ayuda. Una rogue de weapons. No, what the fuck. Si gastaste tu arma el primer turno, eres una mecha rogue. Ok, dos cartas. 6, 4, no me alcanza. Tengo que jugar otro más de eso. En un stream de España estábamos todos en el chat hablando de ortografía. What? What? ¿Y de qué juego era? Por 5, puedo robar 2 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedo y no me afecta en nada.
Mi oponente no tiene nada tampoco en juego que me pueda molestar. Próximo turno puedo jugar Immortal Jaya y quemar algo de 4 con mi, obviamente, Flaker. Me cagó tanto. No importa, se perdió una carta que no me interesa. Porque de todas maneras no quiero robar. Esta weá es una bounce. No había visto este deck hace tanto tiempo, weón. Esta weá es este deck de beta cerrada. Wow. ¿Y qué tus? Vas a pagar por eso, weona. No te mierda, nada de pandas aquí, weón. Ya, zapéalo, me importa una wea. Puedo bajarlo de nuevo igual. Asesínalo. Un zapeo, ya. Quiere que tenga más minions en el juego. Pero simplemente hacerle poli y pegarle un milgazo. Fue. Está pegando 5, así que si bajo un Belcher se va a morir al tiro. No, voy a dejar mi gigante, mira. Cornetón. ¿Otro zapazo? Ah, no, lo vas a matar. Dale, gasta recursos. Dos con cara. Oh, shit, son, that was. Pudo pegarnos un taboncito loco. Ya. Si le pega con su weón de 2 y este weón de 3 para matarlo, el weón ya está en 4 y puedo pegarle un Flame Strike tranquilito y sacarme un minion gratis. Ojalá un Mountain Giant sería la raja. Ya que tiene Mikel Tuzak. Ya, pues ¿qué es eso? Rápido, juega. Come on. Dejo pegarme así es complicado, porque puede colocarse un arma, tirar cualquier weá, tirar oil y dejarme la cagada y matarme en un solo turno. Así que tengo que dejar a este weá, sacarlo de ahí. Voy a pegarle acá. Igual va a morir de todas maneras, va a quedar en uno de vida. Me está cagando un Deadlord, weón. No puedo creer que me esté cagando tan duro un Deadlord, una de las peores cartas del juego. Esa ojita, Dios mío. Si me bajas un poco más, safety restrictions offline. Harvesting servos engaged. Okay. Se va a usar de poli. Voy a congelarlo, no gastar mi poli.
cristal. Sí. Le queda el dedo en la mano, así que... Como no preocupar, Echo me tiene nada, porque sería estúpido. ¿Para qué? Aún esperando mi cochino... ¿Dónde te voy a...? Aún esperando mi cochino... Mad Scientist, sí, aún lo estoy esperando. A su cochino. Hablando. Skill Strike me deja abierto a combo de hoy y que me maté. Voy a bajar mi Mad Scientist, tirar un Frostbolt. En el caso que sacara un Duplicate, tira el Frostbolt. Ya, lo mataron. 4 le pega con la cara. Sin cara. Me das dos fechas, me queda uno, eso lo matas con el 3-3, te queda todo bajo rango de tres, la cuba también. Este tipo sí que le gusta el panda. ¿Quieres? ¡Ajá! Le gusta el panda. Dije que me iba a comer con eso mucho más. ¡Qué buen drop! Y acá en la cagada. No importaba en realidad si me robaba uno, no podía matar el otro. De todas maneras tenía 16 de año. Así que... ¿Cómo abrir la música del OBS sin que se escuche todo lo demás? Silencio tu micrófono. Don Kappa Power, mira, qué chistoso. Poli, que internet. Eso, la mano de mierda. ¿Qué voy a con esto, weón?
supongo que espero hasta turno de después de la arcade y nada más. Puedo listar esto para un combo de oveja. Puede ser un counter spell, si puede un counter spell. Arcane Intellect, creo yo. Si quisiera perder una carta, que sea esa. Ya, me gusta. Me gusta. Puedo jugar más tener Giant rápido, pero si esa weá es un. Ok. Ya, aprovecha todo tu tiempo con ese dragoncito. Era obvio. Ya, ese weón está pegando mucho. Bueno, jugado el Flamethrower, sí, pero no sabía si lo que tiene es un counter spell. No puedo arriesgarme a que el weón me cague con eso. Ahora ya sé que no tiene otro Mirror Entity, así que podría mijicar. I don't give a fuck. No creo que copie ningún minion más, así que voy a tener que jugar esto primero. Sigue la técnica. 4-3. Skill Strike podría servir, pero probablemente esa es una. Bueno, si es un counter, pero vamos a verlo a ti. Ahí tienes tus dos cochinos 1-1. Enjoy them. Eso no me falta lo más mínimo. Pero ya tengo uno en la mano, así que pico, puedo sacar otro más. No sé que no tenga una mirror entity en la mano. Qué mala cueva, weón. Tener putos farros. Que esto está duplicado. Quiero todos los secretos habidos y por haber. No como que tenga mucho en este deck, pero hey. Oh, you motherfucker. Embrace the light. Ajá. Ah, o sea que lo que tienes es también. Es un secreto. Y no lo tienes ahí, es porque tienes otro Ice Block, ¿no? Corta. Puedo quemar acá, puedo tirar un Flame Strike, puedo romper todo y pasar la. Es mejor. A ver. Seis, no te puedo bajarte la vida. O puedo colocar un duplicate. Ah, prefiero colocar un ice. No, si coloco cualquier weá, te van a sacar uno de esos minions chiquitos.
hacer una duplique. Una buena pequeñita carnada. A ver si la pesca. Y el otro. Más un watermelon. ¿Qué mierda es Clock DJ? O sea, perfectamente que tengo el duplicate, por eso no quiere hacer nada. Pudo haber sacado un Echo Video ahora que lo pienso. No la matas, si la matas me gano una extraza más, si no la puedo servir en conviviría. Ok. Sé que tienes un... ¿cómo se llama esto? Sé que tienes un ice block que me robaste tú mismo, así que... Estoy estirando, Nephew. Si ustedes no lo saben, yo hago stream sentado en mi cama. No, no tengo una silla, así que estoy como aquí sentado. Voy con mi diva ahora, la raja. Y ahora ya que esta guapa yo. Puedes dejarlo en 9 si bajabas antes al extraño. Oh shit, me voy a quemar una carta en la mano. Ok, justo una buena carta que necesitaba, pero ahí. Ahora la dejo en 1. Voy a romper esta mierda. ¿Hago el trade o no hago el trade? Si hago el trade le voy a dar otro, pues. Chico. No le queda ningún secreto. Harikiri. ¿Le dieron honor? ¿Le dieron honor? Muere, morir con honor. Como pueden ver, este deck funciona bastante bien en lo que es ranked, al menos ranked bajos, pero en realidad cuando estamos en inicio de season es la misma hueá que ranked alto casi. Aunque ahora han salido decks extraños, no voy a decir que no, ¿ya? Creo que incompleto, de todo un poco. Ahora podemos ir con la fatiga o con la Frozen Control, ¿ya? Ambas son de juegos extremadamente largos. Creo que la Frozen Control, quiero guardar la fatiga para el último. ¿Ya? Sacamos un cartón, le dejé la Freeza acá. Freeza, ahí está. Ahí está el de Tracker. Fatiga pide la gente, ¿quieres ver fatiga? Ok, Fatigue Mage, entonces si la gente pide. Vamos a pasar por todos los decks igual, así que... No importa mucho. Lo malo es que la fatiga tarda un kilo. Oh, clases de 8 a 8, weón. Qué asqueroso. ¿Cómo puedes poner el stem en esa calidad? ¿Te refieres a que está en mala calidad? Jaina versus Malfurion. Ahí está la fatiga, ya. No me acosen tanto. You asked for it. Antique no sirve para nada. Frost Nova me la puedo quedar por si acaso. No voy a bajar un Wand de 7 ahora, a menos que sea una ramp con doble Innerate y mucha cueva en los primeros turnos. A pesar de eso, sería un...
sería un puto Dr. Boom, ¿no? Y sería así. Nah, me gusta más esa, man. Al menos tengo algo que jugar en turno 5 y tengo un control para basurillas en turno 4. Tengo seguro de vida, obviamente aquí también lo jugamos. Aquí la idea es llevarlo a fatiga. Sería muy chistoso si él fuera una druida mil. Demasiado matarle en cuanto aparezca. El mayor problema con de esta clase de decks de la fatiga contra los druidas son los silencios 2-4 que tienen los druidas, que hacen que tus Doomsayers sean 0-7, que no hacen absolutamente nada y estén simplemente ocupando tu espacio para invocar más minions. Es que tampoco les puede estar down ni una wea. Coloquemos un duplicate, el cacho. Y luego bajamos un Venture, me va a pegar 4. Es muy bonita, pero... Esta es buena. Esta que se llama. 23. Todavía falta caleta. Mientras que no me baje tanto, yo no tengo Tree of Life como lo tuviera un druida... ¡Wow! Me quiere bajar rápido. Atácame, pues, hijo. Si ya sabes que ya pasa. De todas maneras tienes que pegarle, tienes que matarlo, a menos que lo silencies. Si lo silencias puedes pasar a la cara sin problema. Lo silencio. Si lo silencias, te cago. El próximo turno, si es que no ataca con todos. A ver, si ataca, este token queda en uno. Saldría un minion random que no sé qué tenga. Tiene que cargar poder de igual para pegarle. Le quedan 4. Un swipe, pero sería estúpido jugar swipe ahora. Un rat por uno. Más uno de esos buenos de 4. Una asquerosa silencio. Tú para acá. Era tan obvio. ¿Qué rango vamos? 18. Empezamos hace poco nomás, la season. Y ya estoy para la corneta. ¿Qué es lo que tengo? Un duplicate. Si bajo una chip, perfectamente podría duplicarla, me sirve harto para limpiar la mesa, porque bajo una, bajo la otra, después la hago explotar a todas y queda la cagada. Aunque prefiero darle igual el frostbolt a la cara, para que no me hueve. Sí, no me hueí. ¡No me hueí! No me toquí, weón. No me toquí. Ahora puedo tirar Skill Strike y quedarme con el Venture para el próximo turno. Así tengo el duplicate sí o sí. Venture duplicado. Oh shit. Balance. Auto Balance puede ser una wea muy molesta. Que puedo perder si lo llego a matar. Si mato las bombas y las mato, las bombas me pegan a mí. No puedo romper eso.
Tengo que matar a este weón que tiene doble ataque acá. Y matar mi propio Venture para que no me siga hablando más. Jugar matado al 4-3, ahora que me doy cuenta, chucha madre, la cagué. Misplay. Tiene 4, tiene 1, me pega 7. Y si tiene un swipe, I'm dead. Porque tengo un duplicate acá. Probablemente tiene duplicate, así que el juego ya fue. Y eso, y voy a cambiar la música. Mientras tanto. Si debí coger a los primeros, no me di cuenta que me faltó uno de mana. No me di cuenta. Bueno, ¿qué pasan? Bacán, no me pegó nada. Las bombas al menos. Pero morí con doctor. Morí con honor. Ya, no hay peor weá que morir contra las bombas cochinas. Cáteme. Vamos a darle otro con la fatigue. Los peores countermatch para la fatigue son Mecha Mage y Druida. Ya, ¿por qué? Porque te pueden bajar demasiado rápido o te pueden bajar con el super wombo combo del druida. Si no tienes tu seguro de vida, estás cagado. Y los minions pequeñitos también pegan harto. Inclusive a los counters les va bastante más o menos, no vas a contar las frozen control. ¿Qué hago con Blizzard? No. Antiquebot, tentado. Tentado. New. Dunsager. Sirve harto, ya que no tiene como matarlo, no tiene como silenciarlo, a menos que juegue un búho, los face no juegan más de un búho. No se me lo buscamos, sí, ya. ¿Qué es jugar? Sin minion. No, la tuya. Bueno, por el lado, pero no más aquí. Quiero guardarlo para minions molestos. 4 y 2 con el cordero. Ahorrando recursos, ahí es una counter control. Counter control, que acabo de decir, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Eso casi no existe. Tomar energética en la mañana y hacerte mierda el hígado. Bueno, si gastaste tu arma rápido, después tenías otra. Ok. Voy a parar la weá, po. Profolear su weá, no, tampoco está. A menos que tenga otra arma más en la mano. Ya no creo que tenga más armas. Ya deja para tu huevo, pues huevo. Puedes tener 3 armas, hermano. Si no te caes porque la tenés, pues huevo, obvio. Obvio, ya empezaron los secretitos locos. La Psychic no tenés secreto. ¿What? ¿Tienes otra arma en la mano, huevón? ¡Me estáis hueando! Goddammit. Ya, esperamos. Habría que aplicarlo. Si tienes otra arma en la mano, no pasa que me pegues con esa weá. Así que tienes poder. Y dejemos toda marcha en 2, en 1, en 2, 4 con tu poder de héroe. 4 serían 12, 13, 14, 15 con... Si vas con la bestia... Ya no alcanza a partir, ya no alcanza para la su weá. Ventisca. Puedo pegar acá, bajar mi oveja, matar toda la oveja. ¿No eres una
Hunter Face convencional o tuviste una mano muy mala? Excepto con puras armas. Lo cual tampoco la hace tan mala, pero nada en mesa. Ahí estaba el arma, era obvio que tenías una segunda arma si gastaste las dos primeras. Y ahí empezamos a jugar Face, por fin empezaron a tocar de carne. Yeesh, mucho daño. Un antique sería buena idea. Speedy se te da gratis. Si lo quieres subir a la mano, la raja, no hay problema. Así que si esa weá es Spacing Trap, ojalá que sea Spacing Trap. Por 7, Dr. Boom. O un Becher con poder de nuevo. ¡Oh, Leroy Jenkins! Si bajaste libre es porque tenía... ¿cuántas tuve? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no. No te alcanza el letal. No tenía letal. Toda la mierda, no. Ya tienes una explosión otra vez, weón. Por 3. Tengo que matarlo ahora que puedo. ¿Qué tengo acá? Ice Block. Es cosmitiva ahora, vale callampa. No hace absolutamente nada. Voy a probar. Me queda... Me quedan dos de vida. ¿Me la puedo sacar? ¿Tengo algo más para curarme? Juego un solo antique bot. Mi otro... Mi otro... ¿Cómo se llama esta weá? Y si le pego, me mato. ¿Ya? Si le pego, me voy a la mierda porque tiene una explosive trap. Rompe la weá. Qué cochino, weón. No tengo que guardar dos antiguos en este deck. ¿Y ahora? Pasa, baja weá. Nada, ¿para qué? ¿Para qué voy a desperdiciar mierda, dice weón? Ya, vamos a buscar mi otro secreto. A ver si lo puedo sacar. What the fuck? What the fuck? ¿Será vos? Mickey Hunter. God damn it! I've got the beast in my... Ah, si muero, moriré por mi mano, no por el hijo de puta, weón. Moriré por mi propia mano. Bajo mis reglas. Sí, bajé un secreto, técnicamente. Ya. La fatigue no está dando ningún resultado. Nada. Así que voy a jugar un partido más y si no, corneta. Pasamos a otro deck. La Echo of Midif es divertida, funcional, aunque muy rara. Ya, mucho combo extraño, ahí complicado. La Echo of Giants está a la raja, funciona súper bien, es anti-agro, tiene muy buena para subir en ranked. La Fatigue es una baraja extraña, es una baraja rara, no sé qué opinar de ella, no. Es un deck interesante. Y finalmente, la Frozen Control es un deck antiguo que está desactualizado, pero que aún gana, aún pilla desprevenido a ciertas personas y... listo. Matar esa wea antes de que empieces a aprovecharla demasiado, no me va a pasar rápido. Turno 3 Deadlord. Lo
total, lo que bajes, dependiendo de que si eres una... Las Mega Mage no usan en... No usan Mana Cream. ¿Ya? Pam, pam, pam. Y esa weá es... A ver... Mejor te pingueo y te voy a la cara. A menos que uses tu poli. Pero poli para un 2-8 que te ayuda si lo matas. Bárbaro. Eso es bárbaro. Acabo de leer la weá más random que he leído en mi chat desde hace semanas. Cabros, ¿de aquí alguien arma cubos Rubik's? ¿What? La canción que pasó, el tema principal de... ¿What the fuck, Poli? El tema principal de... ¿Cómo se llama esta cuestión? De... Que es tuneado, I'm sorry. Que es tuneado. La principal de Mario Galaxy. Ok. What? Poli. ¿Cuánto una 2? 8. La tuya, supongo. Voy a bajar un Big Game Hunter y quedarme con 2. Vamos a preparar todo para el Skill Strike. ¿Qué pasa? ¿Qué hijo de puta? ¿Y esta es de Civilization? No, esta es de... Staff of Adventures. Nada, de verdad, qué mal juego. Qué mal juego. A ver, un Antique Bot. Esta cosa sí le quiero duplicar. Hacemos todo para el skill tree por si acaso. Mi oponente no tiene... Ok, esa guana es Mirror Entity, así que probablemente sea un counter spell o un duplicate tú mismo. Así que quiero que bajes una weá que sea menos útil y que yo pueda matar. ¿Cómo eso? Counter spell, weón, estoy viendo el counter spell. Ok, no hay problema. Lo voy a curar 16, así que estoy bien. Déjame nomás, ya dale, dale, go, I don't care. I don't care, y robo otro antiguo. Solo porque puedo. Ya, esta voy a hacer counter spell. No, no es counter spell. Flame Strike entonces, pero ya, ok, ya... Ya cachabas para vender a tu micro. Y te pingueo uno, probablemente tengas una... Frozen... ¿Cómo se llama esta weá? ¿Chill Blood? No, Chill Blood es de Warro. ¿Cómo se llama esta weá? ¿Usted se quedó todo de tu armadura? ¡Me olvidó! La Secret Mage trolaza, pues weón, no wey, pues... Me molesta. Ahí tenés tu duplicate, ya listo, ni un problema, no me caí con tanta mierda molesta. Y después matamos todo el resto. Sale, sale. Me va a dar dos pechers, weón, ni cagando. Ares Barrier, Hunger Daniel, muchas gracias. Gracias, gracias, weón, se fue. Ya, así que estamos listos y puedo curarme un kilo y medio, weón. Así que tengo para rato. No es como que pueda congelar toda la weá que baje igual, una y otra vez. Otro duplicate. Ok. El control tech. Miro el entry. La wea buena.
La weá molesta, weón. Ah, eso bueno para pasar igual, así que supongo que a tu cara. Voy a pintar otra weá. La weá molesta. También me hubiera dado un dragoncito, weón, pero bueno. No me quejo, al menos de un town. El daño que no viene a mi cara, aunque no es como que no pudiera curármelo. Bion 123. Sé que igual estás corriendo, weón, y no entiendo, entiendo que es una. Es una Secret Mage bien trolazo así, pero con. No, no, voy a ver Spellbender aquí. Estoy seguro que vamos a hacer Spellbender en algún momento. ¿Vas a hacer tu doble trade o pasas a mi cara? No es como que no pueda curarme. Ya sabes que tengo antiguos para rato. Doble Frostbolt. Dale, please. Doble Frostbolt. Ya, super value con los dragoncitos, loco. Voy a congelar los dragoncitos. Puedo matarlos de uno. Antifons, quiero curarme todo el día. Total, lo que me desenfoca en sobrevivir, así que no es como que esté equivocado. Me pregunto si esa weá que tienes ahí es algo útil. No, pero llámate uno, así que no. ¡Amanazol! ¡Oh, amanpoquitazol! Saludos a todo tiempo que no te vi en los streams. Buena, ¿cómo estamos? Vamos, mátalo, weón. I dare you, mátalo. Cara, no, weón. Pesado, baby, weón. Esto es poli. No trabajaste en un pause, weón. Puedo lidiar con varias weas que tú vas a decir. Si no me vas a dar la weá con dos dupliques, voy a. Yo te juro que tiro el midi, weón. Yo tiro. Yo me curo 16 más. Sí, bien por ti. El igual se cura. De vacas. Buena. Eco. La weá molesta. Eco. Ahí va, aquí abajo. ¡Mira, hasta el infinito! ¡Oh, shit! Y si llega a matar a ese weón, tengo dos más. ¡Oh, qué maricón! ¡No, weón! ¡Así no se juega! ¿Qué mierda juega esa weona? Me cago. Me quería seguir curando esta mañana. Aún no he visto la fuente de tu deck, aún no entiendo qué weá estáis jugando, pero si me da, no me voy a darme dos pinches. Y si le mato a esa weá, pierdo dos secretos. Ahí tenéis tus dos weá, no es como que yo juegue más secretos todavía. Juego el seguro de vida nomás, pero el seguro me cura 8, sería un desperdicio. En caso, ¿no? ¡Me cagó con el secreto, weón! ¿Qué weón voy a hacer? Esa mira es tan buena, pero nadie la usa porque es tan situacional. Concha del mundo. Ya. Y ahora. Voy a congelar su huevón, pero en realidad no me afecta que mate a uno. A menos que tiré Flame Strike, pingue uno y cambie con el otro. I have no time for games. The fuck are you doing, bro? Cada uno. Zagger, anillo. Alex Traza.
a matar su weá, a ver qué sale. A ver, tengo hartas elecciones aquí. Otros no. El daño que haga vale callar, porque podría hacerlo ahora con el estrazo, que es mejor. Lo malo es que me arriesgo que esa huevona me caque todo el plan. No importa, ya. Voy a bajar la vida, ocuparlo de forma ofensiva. Bueno, ahí tienes poca vida, así que si te llevo a fatiga puedo matarte. Igual tenemos un buen damage, pues si tienes la doble fiber en la mano tienes mucho daño. Muchísimo daño. Pero tengo estos tazos, así que no, no es como que vaya a pasar. Poli, cambias, matas, te robas algo. En este caso te robas la electraza que está más en librería. Pero algo te robas. No tengo ningún daño y tendré que empezar a comer Frost. Chill out, bro, chill out. Ok, vas a dejar ese weón en uno. Supongo que quieres la destraza, así que tienes que planearte cómo chucha te la vaya a robar. Podrías atacar allá, pegarle un crossbow a tu minion, a las imanas, obviamente pinguearla y te robas la destraza full vida. Ajá, puede ser. Ah, fuck, se va a empezar a curar. Se veía venir. Ok. Ya ocupó una poli. Así que, primero que nada, le pegamos a esto, el que sale. Concha el mono, weón. Claro, de la nada. Así que no se lo puedo dejar. Y me descansa el combo. Al menos ahí ya tengo algo. Bueno, ahí ya puedo matar todo lo que bajo. Ragnaros, po, weón. ¿Qué chucha saca Ragnaros con un shredder? Voy a robar dos.